ir a ver la playa. A ver cómo está aquí. Esta es la playa de los Cóbanos, gente. Aquí andamos con... ¿Ve? Un pijullo. Con su... Ey, bo, pero mira, ya tengo una gran piedra. Yo aquí nunca he venido a esta playa, bo. ¿Y esto de quién es? De ellos es también. Miren, gente, qué bonito está esta playa. Miren, aquí la arena es diferente, bo. No es arena negra. Cuela. Los Cóbanos, gente. Esta es la playa de los Cóbanos. Dice coral de incubación de huevos de tortuga marina. Procosta. Mantenga distancia de 3 metros, dice. Ah, y hay huevos de tortugas enterrados, gente. Miren qué belleza del mar, gente. Ah, para ir a pescar hasta allá, hasta chivo. Miren, la playa de los Cóbanos. Belleza de playa, gente. Esta sí es bonita, esta playa. Yo, fíjense que les voy a ser sincero. Les voy a contar esta historia, gente, porque yo ando acá. Bueno, yo iba a refrendar la tarjeta hace un momento. Que como se me ha vencido, ¿va? Como ya me venció la tarjeta, cuando uno cumple años tiene que refrendar la tarjeta y todo. Entonces, iba a dejar la moto allí donde el gordito y todo. Le iba a dejar yo ahí con todos los poderes, ¿va? Y cuando llegué, pues ellos venían de salida. Pues da la casualidad que venían para la playa esta, los Cóbanos, que venían a visitar unos familiares. Y pues dijeron que viniera y como yo, a mí no me gusta la vagancia, ¿verdad? Solo me dijeron y me vine. Así que otro día voy a refrendar la tarjeta. Yo creo que esta mañana me voy a ir para poderla refrendar. Porque a ver cómo va a estar esta playa, gente. Yo no la conocí. No, aquí no conocía yo esta playa, porque hasta la arena es diferente. Yo esta no la conocí, primera vez que vengo acá. Pero aquí está chido para bañarse. Mirá, hasta se ve que hay hoyo, bro. Está otra, hay una villa, está otra. Pero lo que no me gusta es que porque hay tanta piedra. Bro. Nada, piedrero que aquí de todos lados. Todo el lado tiene piedra. Cerca este Royal de Cameron, ¿por cuántos kilómetros te vas? Solo te pasaje este 1, 2, 3 a 4. ¿Crees? Sí, solo de acá y al otro ya está. Bueno, yo no sé qué más vamos a hacer aquí, pero si hago otra cosa, ahí se lo puedo mostrar más adelante, así que vamos nomás para adelante. Háganos dos. Dos. Sí. Dos. Pero fíjate que a pesar de que está bien fuerte el sol, no se siente tanto calor con la brisa. Se siente nomás lo caliente. Así como está la brisa, se ha de sentir que el agua debe estar caliente. No. Sí, quema las manos de volado cuando voy a raspar. A mí me gusta hacer minutos. ¿Vos nunca has hecho? A mí me llega a hacer minutos. No le arde la mano. No, está acostumbrada. La duele. Una vez acostumbre uno, ya no duele tanto. A mí me gusta hacer, pero. Ya. ¿Ese de qué es? Este es de menta. De menta. Este es de chicle, ¿no? Este es marshmallow. Marshmallow. Chicle no tiene. Ya, pues, si pone este. ¿Y ese de qué es? Ese de banana. Yo del tradicional. Sí. Ese. Sí. Ah, pues igual a el de o lo más rico.
Evo, tres. ¿Y vos? Igual, Evo. Tradicional. Bueno, es más común porque todos lo piden. Y con abejas también incluidas. Vaya, de gratis incluida. Las pasas. 1.50, yo. Serían 3 en algo. Muchas gracias. Va a ir a verlo. Vamos. Ahorita a comerme esta minuta, vaya. Vaya gente, guacho. Para que guache, loco. Ah, miren, gente, estas minutas. ¡Belleza! Vieron que aquí en la playa cae tan rica la minuta acá. Ricuri, gente. Como que te desespera el calor, va, hoy cuando las minutas en gran alivian. Meo, estás disfrutando una minuta a la orilla de esta ricura playa, gente. Estamos en Rusia. Estamos en Rusia. Una vez más en Rusia, gente. Aquí comiendo unas minutas del Salvador en Rusia. Una minuta de Rusia. No, hombre, gente. Esta playa está bien buena. Cachi, la minuta está bien buena, ¿verdad? Fue puya y el garrobo que había ya ganas de agarrarlo y lo hacer sopa, me dieron. Gran iguana. De ver tanta agua me dieron ganas de miar. El agua del mármol. Se ve tan rica, pero tan rica el agua del mar. Pero es salada. ¿Y por qué es salada? ¿Por qué se llama mar? ¿Y por qué llama mar? Porque viene del verbo salar. Salar. Miren, gente, que estas minutas. ¿Para qué más, gente? Esta minuta en este calorón que está haciendo hoy en día caen de maravilla. Señora Pelos, usted se mandó. Señora Pelos. Sí, la señora Pelos. La señora Pelos. Sí. Señora Pelos, gracias por esto. Gracias una vez más por una minuta. Está bien bonita la playa, lástima que no ando calzón para bañarme, gente. Yo le dije a la señora, pero déme la fiada, y me dijo que sí, hasta me faltó. Una buena bañadita en bikini. Nunca era mal. Bueno, gente, yo estoy viendo para allá porque yo sé que ustedes también están viendo el fondo, aquella belleza que mira, miren. Está bien bonito venir a distraerse. Yo sé que a muchas personas les gusta la naturaleza y por eso les he puesto ahí que estén disfrutando de estas dos bellezas que tienen aquí enfrente. Tanto el océano. Antes yo decía en la escuela, océano. Océano. Océano, le decía la seña, el océano Pacífico. El océano, me decía, océano, océano. Hasta aquí voy a dejar este video, gente. Espero que les guste. Recuerden siempre dejar su like. No olviden suscribirse. El chino, compartir.
Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Adiós, sin compañala. ¡Ah, malo!